En el principio Dios creó el universo y dentro de él un planeta llamado Tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie oscura y vacía y le daba vida con su voz. Apareció la luz. El cielo y la tierra se dividieron de los océanos. Los árboles y las plantas crecieron. Los días y las noches empezaron y todo tipo de criaturas llenaron la tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar su obra. Las cosas estaban muy bien. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. En su lucha por el control, el egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con Noé y su familia. Algunas generaciones después, Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será tan numerosa como las estrellas y será mi bendición para el mundo entero. Los años pasaron. Luego, milagrosamente, cuando ya eran ancianos, Abraham y su esposa tuvieron a su único hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido décadas atrás. Luego, Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. El menor, José, llevó a su familia a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en una gran nación, un pueblo llamado a ser diferente para recordarle a todo el mundo lo que significa vivir en los caminos de Dios. Los descendientes de Abraham, ahora llamados el pueblo de Israel, fueron llevados por José a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en un pueblo numeroso. Al principio, los egipcios le dieron la bienvenida, pero luego se atemorizaron y se volvieron celosos. Los israelitas fueron obligados a ser esclavos y a hacer trabajos forzados. Pero Dios escuchó sus gritos de dolor. A través de un humilde líder llamado Moisés y a través de increíbles señales y maravillas, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A medida que los israelitas caminaban por el desierto, Dios los guiaba con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Los israelitas se quejaron de estar hambrientos y de sentirse abandonados. Así que Dios envió aves y un dulce maná en copos para que comieran, e hizo que saliera agua fresca de una roca. Dios vivía en medio del campamento en una tierra sagrada llamada Tabernáculo. A lo largo del camino, Dios les dio instrucciones especiales llamadas leyes y mandamientos que guiaban a los israelitas a vivir de una manera diferente para mostrarles a otros cómo seguir los caminos de Dios. Pero el pueblo se quejó, no queremos vivir con esas reglas como si fuéramos esclavos de nuevo. Al vivir a su manera, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Después de que murió Moisés, Dios le dio a Josué el trabajo de guiar a los israelitas. Lo primero que hizo fue enviar espías a Jericó, una ciudad que Israel estaba a punto de invadir. Mientras estuvieron allá, los dos espías se escondieron en la casa de una mujer llamada Rahab, que era prostituta. Ese día el rey de Jericó supo que había espías, pero Rahab escondió a los espías en el techo y les dijo a los mensajeros del rey que los espías ya se habían ido y que no sabía para dónde. Luego, cuando estaban a salvo, los bajó al piso con una cuerda. Días después, Josué guió al ejército a la ciudad de Jericó. Marcharon alrededor de la muralla de Jericó durante 7 días. Luego, en el séptimo día, marcharon alrededor de la muralla 7 veces. Tocaron las trompetas y dieron un fuerte grito. Al hacerlo, las murallas de la ciudad se cayeron por completo y el ejército de Israel entró y conquistó la ciudad. La quemaron y mataron a los hombres, mujeres, niños y animales, menos a Rahab y a su familia. Durante años, Josué y los israelitas marcharon a través de la tierra prometida, derrotaron a sus enemigos, mataron a todo ser viviente en cada ciudad y dedicaron sus victorias a Dios. Eventualmente, los israelitas tomaron control de gran parte de la tierra prometida. Finalmente, cuando ya estaba anciano, Josué reunió a todos los líderes de Israel a su alrededor, y así como lo hizo Moisés, les recordó todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Luego puso una gran piedra debajo de un roble para recordarles a todos que siguieran las leyes de Dios.